Y tras un nuevo reporte de COVID-19 la región de Antofagasta este viernes 27 de agosto del año 2021, con 14 nuevos casos, 10 en Antofagasta, 12 en Mejillones, 1 en Calama y un no residente, la Seremia de Salud informó además que durante el mes de agosto se han realizado más de mil fiscalizaciones domiciliarias a cuarentenas durante el proceso que tienen que tomar los pacientes que sean COVID. ...contacto estrecho... ...o que deban tener alguna situación de cuarentena obligatoria... ...producto de un viaje al extranjero. El CAD, que es el control de aislamiento domiciliario... ...es parte de la estrategia del TTA... ...¿ya?... ...¿en qué consiste?... ...en que personal de salud acu acuda al domicilio... ...donde está una persona realizando su cuarentena... ...y si este domicilio cumple con la infraestructura... ...o sea que la persona por lo menos tenga una habitación... ...y un baño que sea de uso personal puede seguir eh, realizando esta cuarentena. En caso contrario, la persona es derivada a de una residencia sanitaria. Además, eh, después el personal de salud sigue fiscalizando este domicilio para verificar que esta persona sigue en cuarentena. En caso contrario, la persona, eh, si no está en el lugar, eh, eh, tiene que ser ubicada y derivada posteriormente a la residencia sanitaria. Una información entregada por el seremi subrogante Manuel Herrera durante la presentación del nuevo programa de control de aislamiento domiciliario CAT en la región de Antofagasta. Bueno, una persona cuando no está en el domicilio, aparte de estar expuesta a una multa, también hoy en día estamos realizando los bloqueos de los pases de movilidad. Hasta el momento llevamos 18 pases de movilidad bloqueados. Uno de estos corresponde a una persona que no estaba en su domicilio y los otros 17 pasos. ¿Pases son porque las personas estaban eh, realizando una fiesta clandestina? Una iniciativa que se enmarca dentro del pilar de aislamiento de estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento TTA y que comenzó a ejecutarse en Chile y la región de Antofagasta a partir del 1 de agosto, fecha desde la cual se han concretado estas fiscalizaciones domiciliarias y un centenar de derivaciones a residencias sanitarias.